tal? Saludos. ¿Sabían que República Dominicana podría estar en el umbral de una era económica prometedora? Hoy les traigo un tema vital: alcanzar el grado de inversión para nuestro país. El ministro de Hacienda se ha pronunciado sobre esto porque piensa que la República Dominicana tiene condiciones para seguir mejorando la calificación de riesgo. Imaginen esto como una calificación que le dice al mundo qué tan atractivo y seguro es invertir aquí entre nosotros. Mejorar esta calificación puede abrir puertas a oportunidades económicas significativas para todos. Recientemente, el experto Ricardo Penfor destacó un punto de vista en una conferencia sobre mercados de deuda que hay que tomar en cuenta. Las agencias calificadoras están valorando el desempeño en temas ambientales y de gobernanza para decretar el grado de inversión de un país. Aquí radica nuestro desafío, pero también nuestra oportunidad. En lo ambiental debemos preguntarnos cómo estamos cuidando nuestros recursos naturales y enfrentando el cambio climático. Y en términos de gobernanza, ¿cómo mejoramos la transparencia y la eficiencia en la administración pública? Estas áreas son cruciales para atraer inversiones y mejorar la vida de los dominicanos. Este es un momento de acción. Mejorando en estos aspectos, no solo atraemos inversiones, sino que también construiremos un país mejor para futuras generaciones. Es hora de unirnos para transformar nuestra nación en un destino atractivo para las inversiones y en un ejemplo de desarrollo sostenible, ético y económico. Juntos podemos atraer o hacer de la República Dominicana un lugar de progreso y un lugar de orgullo, pero debemos llevar la carreta, empujarla en el mismo sentido. Hasta la próxima.